tardes, bienvenidos. Un día más estamos en iRacing, estamos en Bella Island. Y bueno, pues a preparar otro poquito, otro ratito, en principio dos carreritas, a preparar a 2K para esta noche. Y bueno, ayer dos podium, bueno, no fáciles, pero bueno, tampoco demasiado complicados, todo hay que decirlo. Las carreras no tuvieron demasiada chicha. Así que nada, bueno, pues estamos por aquí y a ver lo que podemos hacer. Vamos a intentar conseguir una victoria, tal vez, dos nuevos podium. No sé, hay ahora mismo 50 conectados. Creo que la carrera esa, la carrera principal, entre comillas, es a las 7 y cuarto. Pero vamos, no puedo estar en la carrera principal, hay cosas que hacer. Así que voy a echar la carrera de cuarto ahora, que no pensaba echarla, y la siguiente carrera, y luego ya la de las 9, la 2K, que ya pues empezará a las 9. Voy a quitar la música porque me estoy rayando un poquito. Y bueno, pues aquí estamos y vamos a ver lo que somos capaces de hacer, lo dicho. Ayer dos podiums, estaría bastante bien hacer 40 puntitos entre las dos carreras. Ya que, a ver si lo pongo. Tenemos ahí, no carga lo de aquí. A ver si soy capaz de hacerlo cargar. Casi me llevo a ese puesto. Pues va un poco mal porque tengo 2200 y pico. No sé por qué no carga. You got a slow car on the right. Car stop on the right. Go left. Yo creo que están llamando ya. Bueno, pues tengo 2200 y pico y me gustaría acabar hoy con 4200 largos. Pueden ser 68, 268 por ahí. Bueno, me gustaría acabar con 4300 hoy. Y bueno, así somos capaces. Al final, risto la ida. Este no sé quién es. Digo, estaba Vendaliens, que estaba rodando bastante rápido. El resto este no tengo ni puta idea de quién es. Es un 1800 que ha hecho un vueltón increíble. No me suena de verle, la verdad. Me hace bastante gracia lo de los 55, lo de los 54 equipos. Y vámonos al lío. 55 equipos, porque justo cuando lo he dicho, o sea, 55 personas, justo cuando lo he dicho se ha quitado. En principio son 20 y 20 y 20, así que serán 15, 15 y 15. O habrá 4 splits. 18 y 18 son 36. Joder, siempre me hago un lío cada vez que hay más de 2 splits. No sé cómo se forman. Bueno, pues habrá 3 splits de unos cuantos. Ahí está. 15, 15 y 15 son 45. Había 55. Por Dios, 10 más. Serían 18, 18 y 18. Imagino. Sobra uno, pero bueno, nos lo meterán. Así que en primer split seremos 19, imagino. 18. Bueno, por 18. Lo que he dicho al principio. Bueno, pues 18, aquí. 2600 de soft, pues ni tan mal. Soy el número 3. Como ayer, las dos carreras, creo que fue el número 3. ¿Quién está? Den. Está muy cerca de mí. Y el número uno, ¿quién es? Sebastián el Scholz, vale. Bueno, pues no hay mucha diferencia entre Ben y yo. Hostia, 4800. Pues sí ha subido Ben, porque estaba más o menos en 4500, así. Yo creía que había menos 18, 18 y 19. Pues podían haber metido 19 en el primer split, sinceramente. Pero bueno, como es un misterio esto. 24 grados de temperatura ambiente, 28 en pista, mucho más caluroso que ayer e incluso más que las dos carreras que hemos echado antes.
Y bueno, a ver qué tal. En principio, pues eso. El cuarto, ¿qué número tiene? ¿Cuánto tiene? 3.800. Michael Finder. Angelo sí sé que es bastante guerrero y bastante... bastante duro. Michael no me suena. Y el número 6, Edrich. También me suena de verle por aquí, pero no me suena de nada. Angelo sí me suena de que es bastante durete. Bueno, pues nada, vamos a poner el 7,9, que ya lo tengo puesto. No voy a salir a... quedan 3 segundos, así que no voy a salir. Bueno, a ver si me gustaba en la quali. Ayer hice una quali más o menos buena y me puse el tercero en la segunda carrera. La primera salí quinto y al final acabé tercero. Más importante aquí, si cabe, va a ser muy importante esta noche la quali y a ver lo que sale, porque no sé sinceramente si ir a muerte, a ver si hago las dos vueltas y una de ellas perfecta, y si me la juego, o porque, bueno, ayer me sacaron un segundo en la quali los dos bichos. Y en ese segundo va a haber mucha gente entre medias. O sea, es que a lo mejor no estoy ni entre los 20 primeros en la quali de esta noche. No sé, yo esperaba estar entre el 15 y el 20. Y no sé sinceramente dónde voy a estar. Green flag, green flag. Okay, here comes your first timed lap. La segunda vuelta es la buena, ¿eh? Hola David, gracias por pasarte. Un poquito corto ahí. Y ahí largo, me tenía que haber arrimado más al Apex y he tenido que levantar. One more lap.
Bueno, bastante buena la vuelta esta, ¿eh? Bastante mejor. Bastante mejor que la anterior. Me ponen el tercero, el segundo. Tercero, de nuevo. Bueno, Ben Daniels me tenía que ganar. Me han metido tres décimas Ben Daniels. Bueno, cuatro décimas. Yo creo que puedo aguantar a los primeros. Luego ya hay un... Bueno, iba a decir un pequeño salto, pero hay tres décimas también en el cuarto. Y otras tres décimas. Ya vamos 3-3-3. El sexto... el sexto estaba antes en la práctica, iba bastante fuerte. Federico, iba, eso estaba diciendo, y ha ganado. Y bueno, hay 4-5, una décima, tres décimas, una décima, dos décimas, una décima, tres décimas. O sea, el salto yo creo que está aquí, en, más o menos por aquí. Bueno, es que si metemos aquí, metemos a este, sería aquí en los ocho primeros. Pues nada, no me sacan tanto, así que yo creo que los podría aguantar. A Ben normalmente le he aguantado siempre. A Sebastián, pues no me suena. Este no tengo ni puta idea de quién es. Y acaba de marcar un cuarto puesto. Eh, 2.300 de soft, ahora lo diré en... creo. A las 8 en principio, es que no sé si será a las 7 o a las 8 la Super Soft, porque a las 9 empieza la carrera, la 2K. Entonces la gente que corra a las 8 y corra luego la 2K va a ir un poco apretadita. Más que otra cosa porque si se cierran plazas, no creo que en Bell Island haya tanto tráfico como en Monza o similar, o sea, no creo, pero bueno... Ya, pero la 2K esta semana se ha sido a las 10, ¿eh? Carlos, tenlo en cuenta. La 2K todas estas semanas ha sido a las 10, entonces a las 9 se abría sesión y se apuntaba a la gente. Y había plazas suficientes, lógicamente. Pero claro, si a las 8 se abre la sesión, la host, y si empieza la carrera a las 9, no sé, ¿eh? No sé. Por eso yo creo que va a ser a las 7, no lo sé. No. Hoy, al cambiar la hora, la 2K empieza a las 9. Me lo dijo ayer uno de R70, lo he mirado y pone que a las 9. Ahí va la parrilla, tú. Vamos aquí de cháchara y... Bueno... 24 grados de temperatura ambiente, 27,8 en pista, un soft de 2.600, soy el número 3, el tercero, vamos a intentar podium, no sé cómo estamos para ganar la carrera, yo creo que a Ben Daniels le puedo ganar, si Ben Daniels aguanta a Scholz, pues podemos hacer algo, me preocupa el 10 detrás mío y me preocupa Angelo, pero Angelo está bastante atrás, luego los demás, pues no lo sé, a ver si Michael se pega en la primera curva con James y a ver si no me llevan puesto a mí y ya está. Luego lo miro en la 2K, luego entre carreras lo miro. Entre carreras lo miro. Bueno, pues ponemos el relative. Yo creo, bueno, me callo y vamos a carrera, venga. Green, green, green. The car on your left. Stay on the right, clear on the left, car right. Stay on the left, clear.
Vaya error he tenido. Me he precipitado demasiado en la salida. No quería adelantar a Ben, pero no sé lo que ha pasado, la verdad. Uf, cómo ha pasado el muro este. Right side, still there. Still there, hold your line. Clear. Estoy fallando mucho en la salida y me ha costado dos posiciones por lo mismo. La salida de las curvas. Uf. Uf.
Bueno, pues grupo a la mierda por el error y a mirar para atrás. O si tienen un poquito de lucha alante y me puedo volver a pegar, pero lo he jodido yo solo. You got 10 left to go. Me he mirado una cosa arriba y se me ha ido el santo al cielo. A ver si hay otra vez paralelo aquí, y si hay paralelo me engancharía al grupo seguramente. Mierda.
Bueno, he tocado un poquito el muro, parece que llevo torcida algo la dirección. Se quita bastante bien el doblado. Bueno, estoy aquí, a ver si puedo aguantar al final de recta. Si aguanto al final de recta, si hay paralelo sobre todo, estoy de nuevo en el grupo. Miradlo por el lado bueno, he salvado el coche. Vuelta 9. Si me lo ponéis por ahí en el chat, ahora lo miramos. You've got 5 laps to go. Va a tocar sufrir, ¿eh? Yo creo que Michael va tocado, ¿eh?
va tocado. No entiendo ahí cómo he cruzado el coche. Ahora no hay lucha, así que no voy a poder llegar. He perdido mi oportunidad dos veces. He tenido dos errores. Y a la mierda. He sobrecalentado los neumáticos y los llevo un poquito mal, la verdad. Got two laps to go. Qué pena, que podía estar en el grupo, me cago en todo. Thank you.
white flag. One more lap to go. Bueno, a ver de los tres cuántos acaban. A ver si hay... Uy. Bueno, la última oportunidad para Ben y adelantar a James. Yo aquí atrás no puedo hacer nada. Bueno, pues errores tontos, tres errores he tenido. He tenido tres errores en la salida, el primero, que no me he posicionado nada bien. Luego me he ido largo porque me ha parpadeado la pantalla de arriba y eso. Y luego el tercero ha sido cuando me iba arrimando mucho. Cuando me iba arrimando bastante, he cruzado el coche detrás y la verdad es que no he hecho una carrera... buena. Para en el cuerpo a cuerpo he perdido en todas se han metido muy bien, pero bueno, es que también he tenido muchos errores, sobre todo la de la vuelta 9 ha sido esta. Se me ha cruzado por de atrás, ha sido esta efectivamente, y no sé cómo he salvado, sinceramente. Bueno, pues el Nescode me ha ayudado, ¿no? Parece. El Nescode. Bueno, pues eso. Lo dicho, aquí he salvado los puntos que haya ganado. Si he ganado algo, ahí está la clave. 11 puntos. Esto vale 11 puntos. Esto. Porque me he ido muy largo. No sé qué ha pasado, que he cruzado el coche. Tal vez que me haya ido largo. Y luego en la otra vuelta, que es que me ha parpadeado la pantalla de arriba, no sé por qué, he mirado y luego cuando tenía la vista abajo estaba en el 200 ya. En la salida. Me he confundido en la salida al posicionarme. Aquí. Tenía que haber frenado antes. He frenado muy tarde y me he colocado fatal. El de detrás venía mucho mejor y bueno, y me ha ganado. Y luego ya todo lo demás, pues, me han ido cogiendo y bueno, pues al final dos incidentes, imagino que habré comido por servido. Lo que vamos a mirar es el tema
de la 2K. Porque empieza a las 9. Hola. Entonces, Adri, ¿me has troleado? Empieza a las 10 igual. Sí, me troleaste ayer. La carrera, o sea, la host empieza a las 9, la carrera es a las 10, son 60 minutos de práctica. Es que si es siempre a las 9 GMT, o sea, si es siempre a las 8 GMT, bueno, puede ser que ellos también hicieran, porque si no, sería... ¿Dónde está? Aquí. Me troleaste, amigo. Me troleaste. Y yo he mirado esta mañana y he mirado 21 GMT y he dicho las 9 también. Le he dicho a mi mujer que era las 9. Bueno, a las 10 casi me viene mejor. Bueno, pues eso. Es a las 10. Pues nada, yo la... No, y yo la verdad es que como tú lo dijiste tan convencido, yo me fié. Vamos, no es que me fiara, es que ni lo he mirado. Entonces, pues eso. Sí, cuando tú me dijiste lo del cambio de hora, dije yo, pues sí, tiene lógica. Y yo lo miré ayer por la noche... Y vino 21 GMT y me quedé tan convencido que eran a las 21. Pero claro, vi las 21 y no vi lo de abajo, no seguí leyendo. O sea que me da lo mismo. Total, a las 9, a las 10. Me viene mejor a las 10 porque está ya aquí la chica, está la chica ya apañada. Y a las 9 la verdad es que me venía peor, sinceramente. Pero bueno, mi mujer va a decir, me dices a las 9, luego a las 10, no sé qué, no sé cuántos. Ya tiene motivo para regañarme. Adiós. Adiós. ¿Quién ha aparecido por aquí? Pues si os digo la verdad, no la voy a correr, porque si está Daniel Down, paso. Así os lo digo, si está Daniel Down, paso de correr la carrera.
es conectado, por lo tanto no sabemos si se ha conectado. Sí, había 25 y 24, así que bueno, parece ser que se ha borrado. O bueno, a lo mejor cuando ha visto a alguien a Daniel Down también se ha desconectado, ¿eh? Que no sería... Voy a repasarlo. Bueno, pues no. Si se vuelve a conectar, imagino que es que se vuelve a conectar, básicamente. O sea, se vuelve a apuntar. Y si se ha apuntado con el botón verde, le mandarán a este servidor, imagino. ¿Cuántos somos ahora mismo? ¿Qué tiene ese tío? ¿Qué tiene ese tío? Bueno, habéis visto a Dudu Barrichello, ¿no? Dudu, o sea, bueno, últimamente corre. Down lleva unos meses sin aparecer, o llevo bastante tiempo sin verle. Con Dudu Barrichello habéis visto las que hace, ¿no? Pues Down es igual, pero malo. Son dos hermanos, Daniel y Michael, creo que son. Y la verdad es que son un puto peligro, Sí, son bastante rápidos los dos. Lo que pasa es que ya, o sea, la carrera que la lían, van a por él. O sea, yo ahora mismo le doy un toquecito porque sí, porque me haya cerrado, y va a entrar a box, va a reparar y me va a sacar a mí otra vez de carrera. Bueno, Simpa, tú los conoces, ¿no? Simpa, que es uno de los clásicos del canal, los tiene que conocer. Sí, hay 31 grados de... Hay 31 grados de temperatura.
a mí me da bastante mal rollo, ¿eh? A mí me da bastante mal rollo y es que os lo digo, me quedan 5 minutos todavía para pensármelo. Y es que me encantaría encontrar una excusa para no correrla. Car right. Still there. Hold your line. Clear. Car on your left. Clear on the left. Car on your left. Clear. ¿Por qué? Por lo que le he hecho ahora al tipo este en la práctica, que va en Outlap y se pone a defender. Bueno, ¿qué tiene que ver eso para...? Pues hacer lo que yo, le empujas y ya está. Yo en práctica ya no me corto ni con un cachito. Se ponen a luchar, pues nada, pues empujón y a la cuneta. Y luego le haces tú lo mismo. Bueno, pero yo lo hago en las prácticas, ¿sabes? No en carrera. Ah.
Hay que hacer en segunda esa, ¿eh? Hay que hacer en segunda esa con tanta temperatura. A ver, es que yo no entiendo por qué el tipo, no sé en qué vuelta ha sido, en esta, ¿no? Ha sido, no sé qué vuelta ha sido. Ha sido en esta porque va detrás. A ver, yo salgo de box. Está ahí, ¿no? He hecho una vuelta de mierda. Eso serán unos 2 segundos aproximadamente. Si en una vuelta le meto 2 segundos, aquí falla. Si aquí falla, ¿por qué no se ha echado ya a un lado? Aquí. O sea, aquí, ¿por qué no ha dejado el coche correr y me deja a mí la trayectoria? Si está saliendo... Encima me vuelve a achicar espacio. Pues nada, yo le achico a el espacio. Mira, mira cómo le achico, mira. ¡Pum! ¡Hala! Así se achica espacio. Aquí falla. Yo digo, bueno, pues me deja el interior porque va en outlap y ya está, si es lo que tiene que hacer. Y se mete ahí que parece que se juega el mundial en la vuelta de lanzamiento, pues, ala, venga. Ya, ya te quito yo. A ver, si es que va bloqueando. Oh. Esas cosas en carrera no las hago, pero en las prácticas es que me jode mucho. En las prácticas es una de las cosas que más me molesta, que un tipo salga de box y se ponga delante tuyo. Y si sale del box sin mirar al F3, ya me jode. Y si se sale de box, le sacas 1.5 segundos, le recortas y se pone a defender. A ver, ¿para qué te pones a defender? Déjame pasar, que es la primera vuelta, y tira detrás de mi rebufo. ¿Cómo se llama? Era el GJ Méndez, 943 de IR. Bueno, pues eso. Vamos a esperar ya porque son... Pues eso, no sé qué hora es. Si lo tengo. Y cuarto, nos van a llamar ya. Que no esté el Lord Down. Que no esté ningún Down. Sinceramente. Que no esté. Es que lo podría haber mirado si estuviera en carrera. Aquí en la página. Mientras que carga lo voy a mirar yo. Mirad, ¿eh? Down, lo veis, ¿no? Cómo lo miro. Además, lo miré el otro día... Porque los vi conectado a uno en una práctica. Y pues mira, no están conectados, es buena noticia. Es Daniel Down y David Down. Estos dos son. Este será el primo, pero este no es. En principio, este no es. Le veo que está inscrito, pero este no es, creo. A no ser que se haya inventado otro nombre y tal. Pero este no es. Los peligrosos... Este no sé quién es. Vamos, le vamos a tener en carrera. Daniel Down y David Down. Este no sé quién es. Aquí le tenemos. No sé si tiene algo con ellos. Yo creo que no. No me suena, la verdad. Pero bueno, el número 7 ahora. Pues buena carrerita. Buena carrerita se va a formar, ¿eh?
3.700 de soft, ni tan mal. Número 7, pues saber dónde acabo, porque aquí sobre todo el tema de la quali, está Diogo, está Simon y está enorme. Está Diogo, seguro que corre, Simon también corre. Y a ver dónde acabo, a cuánto acabo en las... Y aquí lo que voy a hacer va a ser, voy a poner 120 de presiones, porque con la pista tan fría, o sea, tan caliente, casi es mejor bajar un poquito. No, son alemanes. Los dos son alemanes. Y lo dicho, tienen que ser familia, porque era habitual verlos en la misma práctica, en el mismo split y liándola siempre. Got a slow car on the left. Car stop on the left. Pues nada. No sé si es alemán el lado. Imagino que el apellido Daum será alemán. Y bueno, pues. Igual que González, no le vas a encontrar a muchos asiáticos, no vas a encontrar de González. Si se pudiera hacer un clip aquí en YouTube, lo haría simplemente con la reacción que he tenido cuando he visto que se ha conectado. Green flag. Okay, here comes your first timed lap.
tenido que levantar para no chocar. One more lap. Bueno, donde estoy diciendo de meter segunda, tenía que haberla hecho en tercera porque me ha parecido que he perdido algo más de algo de velocidad en el coche. A ver, los down no, estamos buscándome a mí. Ha sido en esta vuelta la lanzada. Aquí he cambiado a segunda y aquí he perdido tiempo. Tenía que haberla hecho en tercera. De momento voy al sexto, mejor que mi tiempo. Imagino que Carlos quedará por entrar. Pues no, Carlos no. ¿Quién queda por aquí? Brian. Brian no ha hecho vuelta todavía. Nicolás, tal vez. Bueno, es que está muy atrás. Buah, Nicolás ha hecho un tiempo de mierda. Y ya está. Yo creo que si me gana... ¿Dónde está? Brian, ¿no? Brian me tiene que adelantar. Estoy el séptimo ahora. ¿James era el de antes? ¿James Poole era el de antes? Creo que sí. ¿Algo le pasa? Chris. Oh, Brian, mate. Bueno, pues eso es bueno para mí. Let's do this. La verdad es bueno para mí porque es una posición menos que voy a hacer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Brian. Ha hecho una vuelta, pero tenía que hacer otra. No ha hecho vuelta. Bueno, pues ya ha acabado, ya no hay tiempo. Quedan 40 segundos. A ver si le da tiempo o no le da tiempo. Yo creo que no hay nadie, pero él debería de estar en pista. Él puede estar en pista, no se escucha. No se escuchan coches. Bueno, no se escuchan coches porque estoy en práctica, ¿qué coño? Bueno, pues... parece que no, quedan 9 segundos. No estoy tan fuerte como en otros. Como en otras carreras, ¿eh? En otras carreras me he sentido más fuerte. En esta me siento un poco ahí. Fijaros, Adri, el tiempazo que ha hecho. Y está aquí. O sea, estoy muy, muy lejos. Vaya, hombre. Estoy muy, muy lejos de... Estoy muy lejos de...
De todo, básicamente. Bueno, vamos a carrera. 26 grados de temperatura ambiente, 30 grados en pista, un soft de 3.696, soy el número 7, salgo el 7, el 15 por delante. Sí es el que ha luchado bastante delante. Tengo a Carlos detrás, que me debería de pasar, creo que va más rápido que yo. Ben está ahí también adelante. La lucha entre Ben y James antes ha sido bastante productiva. Aquí todo lo que sea más de un quinto puesto creo que debería de ser una buena carrera. Creo que debería de ser una buena carrera. La verdad es que han salido dos carreras bastante malas. O sea, la carrera de antes ha salido bastante regulera. Y me callo y venga. Green, green, green. Car right. Still there. Hold your line. Still there. Still there. Hold your line. Clear on the right. Car right. Still there. Hold your line. Keep to the left. Clear on the right. Me ha achicado demasiado, Carlos, creo, ¿eh? Right side. Keep to the left. Stay on the left. Clear on the right. He salido con 7,9 litros, creo. O me toca ahorrar. Joder. Bueno, pues ya he hecho la gustavada de hoy, que ha sido salir con 7,9. Keep to the left. Clear. Car right. Still there.
Keep to the left. Clear. No sé dónde iba el Damm, sinceramente. Left side. Still there. Still there. Still there. Hold your line. Clear. Car right. Stay on the left. Clear. Han llevado por puesto a alguien detrás. You've got 10 laps to go. A tomar por culo, Carlos. Esto me relaja un poquito más aquí en la séptima posición, a 2 segundos y pico de Pau.
A ver si se pegan un poquito los de delante. Y llego. No, este me ha tocado. Este me ha tocado entonces. Ha empezado a perder tiempo. Y le ha adelantado Brian en una zona donde no se debería adelantar. Uf, y yo voy arrastrado, ¿eh? Que no llego. Que no llego. Car right. Clear on the right. Que no llego. Voy muy apretado en gasolina, ¿eh? Voy súper apretado de la sofa, ¿eh? Brian se ha matado.
¡Qué apretado voy de gasolina! You've got 5 left to go. You've got about 5 laps of fuel left. That's more than enough to finish. Básicamente me ha dicho que voy súper apretado de gasolina. Y es que no lo podéis ver, pero el problema es que yo sí lo veo en el dashboard todo el rato. Estoy intentando ahorrar lo suficiente como para mantenerme luego en lucha con el tipo que viene detrás. Tengo que dosificar ese segundo, esos 2 segundos y medio o segundo y medio, porque no le puedo permitir que se ponga mi rebufo. Parece que ha tenido un problema. Uy. Vale, con lo que ahorra esta vuelta, no me debería ya, no debería de tener problemas. Y encima se ha matado, creo, ¿no? O sea, ha pegado. Bueno, pues entonces ya está la. Ya está asegurada la sexta posición, a no ser que me mate yo tontamente. Que puede pasar todavía.
You've got two laps to go. Voy con gasolina de sobra, ¿eh? Pues ya llego. Hay que ahorrar un poquito, sí. You have about two laps of fuel left. Que la lío ahí casi. Me queda un litro ahora mismo. Con 0,3 esto corta. Estoy muy cerca de... Ah, voy a llegar llorando, ¿eh? Cinco me queda gasolina ahora mismo. Cuadro ahora mismo. Vamos a ver dónde se acaba. 03, 06, 05, 33. On the right. All right, there's the checkered flag. Great job, you did really well. 029, 028. 025, ya está, aquí. Esto es lo que me ha sobrado. Esto es lo que me ha sobrado de gasolina. Bueno, pues... sexta posición en la que lo único que he hecho ha sido estar en pista. Se ha matado Carlos. Se ha matado el de delante. Y ya está. O sea, no he necesitado... La lucha con Carlos ha sido... Me he vuelto a confundir en la salida, eso sí lo quiero ver, porque es lo que creo. Es lo que me está dando más rabia, que no sé cómo posicionarme en la salida, porque estoy teniendo todos los problemas del mundo en la salida, todos. Todos los problemas del mundo. Vale, aquí Carlos
le ha achicado demasiado, porque ha levantado el pie el tipo este. Yo le he visto a Carlos y me he movido. No pensaba que se iba a meter. Bueno, lo único que él quería es coger este hueco, básicamente. Ha tenido que levantar ahí. Y luego aquí ellos se han puesto a rebufo y yo no he sabido dónde ponerme. ¿Lo fijáis? Me he puesto aquí. Carlos está por aquí detrás. Me tenía que haber puesto detrás de él, pero es que yo creía que iba a salir bastante mejor. Luego me ha tapado el hueco que quería tomar y ha salido Carlos con la trayectoria prácticamente perfecta y yo tapado por Ben Daniels. O sea, aquí no he sido demasiado tonto. El listo, el que ha sido más listo ha sido Carlos. Carlos se ha posicionado súper bien aquí en la salida. La ha visto claro. Y, a pesar, y fijaros ahí cómo me ha achicado todo lo que podía. Aquí yo creía que me iba a dejar al tener el interior, que iba a levantar, pero no. No ha levantado. Uy. Pues esto es una foto bonita, ¿eh? Una foto bonita. Que la voy a hacer ahora mismo con el... con el JRT, con la nueva función del JRT. Lógicamente. No, launcher no. Joder. Y cogemos la foto. Y voy a tirar otra, por si acaso, para elegir cuál es la mejor. Venga, Brian, no me jodas. Ah, bueno. Y... ah, que las está procesando, por eso tarda un poquito más. Vale, bueno, pues ya voy a dejar de hacer el orejas. Ha estado aquí muy cerca y aquí al... la verdad es que ha salvado más Carlos que yo, ¿eh? Porque aquí podíamos haber ido los dos a la mierda muy fácil. Luego el de detrás ha intentado colarse. No lo ha conseguido, menos mal. Y yo no sé por qué no veo el... los skins, ¿eh? No sé cuándo ha sido, cuando ha estado a punto de colarse. ¿Aquí habrá sido cuando se ha tirado? No. Sí, aquí ha sido. Que iban, adelante iban en paralelo y se me ha tirado él. Y luego se han tocado. Yo he logrado adelantar a Carlos. No sé cuándo, aquí, sí. Y aquí él se ha llevado puesto el de detrás a Carlos, creo. Ah, pues no. Ha sido el de detrás de detrás. El Rodrigo, este. Se lo ha llevado puesto. Carlos no ha sufrido daños. Ha seguido luego. Y luego Carlos el solito. Aquí ha sido. Cuando, que yo creía que llevaba daños, que por eso se ha ido largo. Trocotro. Buah, se ha ido a Cuenca, básicamente. Se ha ido a Cuenca. Mira lo que le he hecho al Simón en la última vuelta.
Este no eres tú. Y este de atrás es Simón, entonces es la anterior vuelta, ¿no? Vamos a ver. ¡Wow! Buena, buena, buena. Esa jugada es de mis preferidas, ¿eh? Muy buena. Muy buena. Chicando a un sitio y engañándole cuando te está cerrando contra el otro lado. En el momento justo, muy buena. Sí, sí, esa es adelante. Uy, se ha tocado él, ¿eh? Se ha tocado, incluso. No, no se ha tocado. Le ha pasado lo mismo que a mí. Muy buena esa. Ese movimiento es uno de mis preferidos también para adelantar. Y de los que más me gustan cuando los veo en la vida real. En monoplazas pequeños se hace mucho también. En karting también se hace. Las carreras que veo me encanta. Ese movimiento me encanta. Preciosa esa adelantación, iba a decir, como decía mi mujer. Ese adelantamiento ha sido muy, muy bonito. Muy bonito. Bueno, pues resultado final. 25 puntitos. Nos quedamos a 2 de los 2000, de los 4.300. Y bueno, la verdad es que no estoy como yo creía. La verdad es que yo creía que estaba bastante más fuerte. Así que aquí en esta carrera lo único que he hecho ha sido estar en pista y me ha servido para llevarme 25 puntos porque estaba bastante atrás. Gracias a que se ha matado Carlos y a que se ha matado Brian. Si no, yo creo que pues eso, hubiera perdido puntos, hubiera quedado el octavo. A Carlos le ha adelantado, luego ya hubiéramos visto quién hubiera ganado. A Carlos me ha adelantado él y luego lo ha adelantado yo, así que tal vez podría haber quedado adelante, no estoy demasiado seguro. Lo normal sería que no, pero bueno. Y Brian estaba muy, muy, muy por delante. No tenía posibilidad de cogerlo. Pero muy buena, Adri. Muy buena. Tercera posición, 63 puntazos aquí. En un soft de 3.700. Pues nada, ni tan mal. Al final, sobreviviendo dos carreras y sin pisar podium, hemos hecho casi los puntos que creíamos que teníamos que hacer. La anterior carrera ha sido peor. Esta carrera ha sido... algo mejor, pero bueno, con el aliciente que he hecho le gustaba darle el combustible y ya está. Así que bueno, pues nada. Nos vemos a las 10 de la noche en un ratito, pues con la 2K. Me va a tocar sufrir y ya veremos si acabo la carrera. Lo bueno que pienso que va a haber algún safety car en algún momento de la carrera y eso me puede beneficiar, solo eso. Vamos a intentar evitar el primer golpe y luego ya pues seguir con la carrera, pero vamos. Creo que va a ser una carrera complicada y estoy menos del nivel que me esperaba yo. O sea, si normalmente tengo un nivel más o menos algo más alto, creo, estoy en un nivel por debajo del que creo que debería de estar. Así que bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de un ratito a las 10 en el directo de las 2K. Y nada, muchas gracias por acompañarme esta tarde y un saludo y adiós.